Yo soy Pagano, el no anasta, el de la lucha libre, el luchador de AAA. Mi infancia pues fue un poquito dura y los domingos era el día de lucha libre y era el escape de todos los problemas que tenía toda la semana. Muy introvertido, muy tímido, un niño alto, flaquito, con pelo de hongo, güerito, así, casi marinerito, ¿no? Bueno, a mis 19 años, por cosas del destino, voy de cotorreo a una lucha. Entonces, se me vienen todos esos recuerdos y eso me atrapa. Y al día siguiente yo lo que quería era entrenar lucha. Pero nunca pensé ser luchador, o sea, nomás quería entrenarla. Empecé a entrenar lucha con Baby Charo, que paz descanse, es uno de los luchadores, de los primeros luchadores aquí en México, exótico, muy buen entrenador. Yo iba todos los días, pero era el más torpe. Digo la verdad, mi debut fue en Ciudad Juárez, en una arena pequeña que se llama Arena Anáhuac. Yo creo que había como unas 20 personas, pero para mí era el Estadio Azteca, ¿no? Es tu debut, vas todo emocionado. Me pusieron la friega de mi vida. Ya estaba de independiente, ya andaba, pues, se puede decir, pegando en grandes carteles, con Elia Park, con Nicho el Millonario, varios luchadores muy duros, muy fuertes. Y en el 2011 pierdo la máscara en Panamá con Luzbel. Yo no me sentía a gusto de luchar sin algo en la cara, ¿no? Porque yo era siempre tímido. Decidí agarrar el maquillaje porque pues, en muchas culturas es un símbolo de ir a la batalla, de guerra. Pagano y Julio, que es mi nombre, en ciertas cosas sí se parecen, ¿no? El estilo punk, el estilo un poco rebelde y todo esto, pero Pagano es así totalmente un caos. No es así el típico malo, maldito. O sea, al contrario, es alguien que juega, alguien que no está muy bien. El dolor va y viene, no quiere decir que no siento, claro que me duele mucho y todo esto, pero el dolor es pasajero. A mí lo que me da miedo es no poderme parar. Yo soy una persona que siempre está en movimiento, entonces no sé qué haría. Yo creo que suena un poco duro, pero yo preferiría la muerte a no poderme parar. Para mí el momento feliz de la lucha libre es ser luchador. Y ya de ahí pues parte todo. Bueno, pues después de tanta seriedad, aquí está el Noah Noah Style de la lucha libre. Ya se la saben, arre con la que barre y si para allá es una fiesta, papá.